Bienvenidos a Los Equinos TV, el espacio preferido por los apasionados de los caballos, de todas las razas y disciplinas. En este programa podrán conocer a Horacio Casín, uno de los más reconocidos entrenadores de caballos criollos. Ahora sí, comienza Los Equinos TV. Horacio Casín, tengo 35 años, me dedico al entrenamiento de caballos criollos pura y exclusivamente para la prueba del freno de oro. Mi centro de entrenamiento está situado en Álvarez Jonte, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Es aquí donde recibo caballos para entrenar y competir en las pruebas que se realizan en distintos lugares del país. Horacio, ¿cómo fueron tus inicios con los caballos? Yo me crié en Buenos Aires, no vengo de una familia de campo, pero bueno, mi padre me inculcó una pasión que se despertó en él, que fueron los caballos criollos. Desde muy chico tuve contacto con los caballos, siempre me gustaron, me apasionaron, y con el correr del tiempo me di cuenta que tal vez ese iba a ser mi modo de vida, mi profesión. Me formé aproximadamente hace 20 años, comencé mi proceso de formación. Hoy en día lo sigo haciendo, es un proceso que no termina. Pero hace 8 años que pude montar mi centro de entrenamiento para comenzar a realizar mi actividad profesional para terceros. ¿Quiénes fueron tus referentes? Mira, referentes tuve varios. Como te comentaba, yo me comencé a formar de chico, viviendo en Buenos Aires, comencé mi proceso de formación a distancia con algunos entrenadores muy importantes que trabajan con caballos cuarto de milla en Estados Unidos. Después, cuando tuve la posibilidad de viajar para Brasil, ya tuve contacto con entrenadores muy conocidos, como por ejemplo Ronaldo Creus, Django Salgado, Daniel Teixeira. Y después un gran maestro que me dio la vida fueron los hermanos Martí, particularmente Marcelo Martí, que bueno, fue una de las personas que más me ha transmitido conocimientos con el correr del tiempo. Contanos, Horacio, ¿cuáles fueron tus logros hasta ahora? Ya hace 8 años que compito en las distintas credenciadoras y clasificatorias que tenemos en el país. Durante los 8 años conseguí ganar un freno de oro, 3 frenos de plata, 5 frenos de bronce y 6 frenos de alpaca. En total, 15 podios llegué a obtener durante este tiempo de trayectoria. Clasifiqué también 15 caballos para la final del freno de oro que se realiza en Esteio, en Porto Alegre, Brasil. También obtuve 2 caballos finalistas de la Federación Internacional de Caballos Criollos que se realizó en 2015 en Buenos Aires. Esa es una prueba que se realiza cada 3 años, vendría a ser el Mundial del Caballo Criollo,
Y bueno, en 2015 obtuve ese galardón de dos caballos en la final, entre los 10 mejores. ¿En qué consiste la prueba de freno de oro y cuándo se comenzó a realizar en la Argentina? El freno de oro en realidad surge en Brasil en el año 82. Surgió o se inventó como una prueba de selección de caballo de trabajo de campo. Se buscaba seleccionar el caballo más apto para trabajar en el campo. Después, con el correr del tiempo, se fue profesionalizando y hoy ya estamos hablando de una prueba de adiestramiento de alta competencia, ¿no? En Argentina llegó muchos años después. Hoy el freno en Argentina tiene aproximadamente 20 años de antigüedad, pero siempre con el mismo objetivo, que era seleccionar el caballo criollo que fuese a realizar un mejor trabajo en el campo. ¿Cuáles son las disciplinas que se juzgan en el freno de oro? La prueba del freno de oro comienza con una etapa morfológica donde hay tres jurados, ¿sí?, que son los que van a evaluar el caballo por completo durante toda la prueba. La primera etapa es morfológica, ¿sí?, la segunda etapa es funcional. La etapa funcional comienza con los caballos mostrando sus aptitudes para desplazarse, haciéndolos andar, tranco, trote, galope, haciendo un circuito que se le denomina figura, donde tienen que mostrar su aptitud para cambiar de dirección, para correr, para disminuir. Y en otra parte tienen que mostrar cómo se mueven lateralmente los giros y las sujetadas. Después tenemos toda una parte que tiene que ver con el trabajo con hacienda, ¿sí?, que se denomina manguera a la primera etapa, que se entra en un corral de 16 metros por 9 de ancho, donde hay que separar dos novillos. Hay que golpear un novillo y detenerlo. Y después la última parte se denomina paleteada, que es una prueba o prueba de campo donde sale un novillo corriendo por una manga y entre dos participantes tienen que agarrarlo y llevarlo paleteando hasta determinado punto y retomar. Contanos, ¿en qué etapa comienza el entrenamiento? Generalmente los caballos llegan acá ya habiendo sido domados, entre los 4 y 5 años de edad. Ahí es que comienza el periodo de entrenamiento. Recibo algunos caballos para domar, pero no es lo que mayormente se hace en este centro. Cuando los caballos llegan, están entre unos 60 y 90 días de periodo a prueba, en el que yo le voy a manifestar al propietario si el caballo tiene condiciones, a mi entender, para tener un resultado positivo dentro de las pruebas del freno de oro. ¿Qué tiempo de entrenamiento es necesario para arrancar a competir en el freno? El entrenamiento del caballo en cuanto a tiempo varía muchísimo. Me ha pasado de recibir caballos y en 3 meses estar corriendo una prueba, como también me ha pasado de tener caballos 2 años y medio, hasta 3 años entrenando. Es tan variable como eso. Pero si tendría que estandarizarlo, diría que entre 1 y 2 años es el tiempo que demora un caballo entre que llega y participa de una prueba del freno de oro. Contanos, ¿cómo está formado tu equipo de trabajo? Los resultados que se obtienen con los caballos en una prueba son producto de mucho esfuerzo y un trabajo en equipo. Uno solo no podría llegar a esos objetivos. El equipo fundamentalmente consta en un veterinario. Es un veterinario que asiste toda la parte clínica de mis caballos y me asesora en la preparación física y demás. Un herrador, que también viene una vez por mes, que ya hace 4 años que trabaja conmigo, es una pieza fundamental para este equipo. Mi equipo de trabajo, que varía entre 2 o 3 personas, cuando llego a tener muchos caballos, en el caso de las finales nacionales, por ahí hay más personas involucradas en el equipo.
y bueno, y está mi trabajo en sí. Así que todos juntos somos los que trabajamos de manera diaria, de lunes a lunes, porque acá no existe feriado, para que los caballos lleguen a obtener los resultados a los que llegamos. ¿Qué tan importante es la capacitación permanente? La capacitación creo que es fundamental para esta o para cualquier actividad. Fundamentalmente para los que nos apasiona tanto los caballos y le dedicamos tanto tiempo, lo que nos permite la capacitación y los recursos que adquirimos formándonos es dedicarle una mejor calidad de tiempo a los caballos que nos va a retribuir en mejores resultados, en una mejor relación con el caballo y en poder disfrutar de ese tiempo que nosotros le dedicamos y bueno, y tanto nos gusta. Horacio, ¿qué significa esta profesión para vos? La profesión para mí es todo. Es mi pasión, es mi forma de vida. Acá en mi centro se respira caballo todo el día. Vivimos para los caballos. Para mí es un privilegio que esa pasión que tengo sea mi sustento de vida y bueno, y pueda disfrutarla todos los días, de lunes a lunes. El mundo necesita cada vez más del campo. Ese campo que no para nunca. Porque es presente, pero también es futuro. Ese campo que compartimos y construimos juntos. Porque somos Argentina. Somos parte de él. Levantándonos día a día, en cada provincia, en cada región del país. Pensando en mejorar, en crecer. Y lo hacemos codo a codo. Porque eso es estar. Es alentar, es escuchar, es compartir experiencias, realidades, sentimientos, es ser responsables y ofrecer mucho más de lo que esperás. Creando lazos, vínculos que hagan sostener en el tiempo todo lo que logramos juntos. Siendo mucho más de lo que ya somos. Siendo aliados, siendo familia. Porque somos New Holland en todo momento. En nuestra sección de errado del capítulo de hoy, Iván Calegari nos mostrará una variante de errado en caballos criollos para freno de oro.
Hola a todos, ¿cómo va? En este nuevo programa de Los Equinos TV vamos a conversar sobre distintos tipos de herrajes en caballos criollos que tenemos en esta posibilidad para seguir con el tema del freno de oro. Se usan distintos tipos de herraduras que ayudan a que el desempeño del caballo en esa actividad sea mejor. Entonces, usamos herraduras mucho más largas, más anchas, ahora mostramos distintos modelos de herraduras que se usan para que el caballo en la rayada, en las vueltas, en los giros, en las actividades que tiene que hacer dentro de la competencia del freno de oro, el caballo esté mucho más cómodo. Entonces, paso a mostrarles si quieren las herraduras que usamos en manos. En manos usamos la misma herradura que podemos usar en polo o en vareo, es una herradura rigada, cómoda, que para cualquier deporte se adapta muy bien. La herradura de trabajo también anda muy bien, que es esta herradura, es un poco más ancha, pero no tiene tanto agarre como la de vareo. Y en un nivel más profesional, en un caballo con algún tipo de lesión o algo, usamos este tipo de herradura, que es la herradura Equilibrium, que es de aluminio, mejora la ruptura de paso, es bien ancha en talones y cuenta con dos pestañas que nos ayudan a que la herradura no se corra, no se mueva. Lo más diferente en el herraje de caballos para el freno viene en las patas. Y bueno, ahí pasamos a mostrar lo que usamos en las patas. Bueno, la diferencia en el freno de oro es sobre todo en las patas. Las manos siempre usamos más o menos el mismo tipo de herraduras, pero en patas sí usamos unas herraduras que vienen, estas vienen de México, que son especiales para los caballos cuarto de milla o los criollos que hacen rayada, esbarrada o como le quieran decir en cada país, cambia el nombre. La rama es el doble prácticamente que una herradura común de trabajo y súper larga. Esta ahora vamos a mostrar en el caballo cómo se erra esta herradura, se deja muchísimo talón, que es lo que hace que el caballo cuando sujeta meta bien las patas. Seguramente han visto los videos que han grabado con Horacio y van a ver cómo el caballo mete las patas, y bueno, eso muchas veces es gracias a este tipo de herradura. Menos agresiva que esta, usamos la herradura de trabajo, es esta herradura de trabajo, le hacemos dos pestañas laterales en la fragua para evitar que la herradura se corra hacia atrás. Tratamos de dejar las ramas lo más derecho que podamos. Cuanto más derechas dejemos las ramas, el caballo más se va a deslizar hacia adelante, ¿no? También las podemos hacer como vienen comerciales, caseras. Esto partimos de una barra de hierro. Cortamos la barra a la medida porque no vienen de todas las medidas estas herraduras. Y entonces hay algunos caballos que se las tenemos que hacer especiales a medidas para ellos. También nos pasa que varios centros de entrenamiento tienen una pista muy, muy abrasiva. Y la herradura esta, que es bastante fina, la de rayar, no dura el tiempo que dura entre un herraje normal cualquier caballo. Entonces optamos por hacer una herradura casera con el mismo espesor de la herradura de trabajo, pero con la forma de la herradura de rayar. Estas son prácticamente los 3-4 modelos de herraduras que usamos en caballos criollos, que es la actividad que más atendemos para el freno de oro. Otra particularidad a tener en cuenta a la hora de usar este tipo de herraduras es que este tipo de herraduras va con un clavo especial que hace que la cabeza del clavo se pierda. Como no es una herradura que va a tener riga como esta, una herradura normal, lo que viene es un clavo especial que hace que se pierda. Si en esta herradura ponemos un clavo común, el clavo común nos va a quedar con toda la cabeza sobresaliendo de la herradura y no va a cumplir la función, la herradura de que sea algo sin ninguna superficie sobresaliente para que el caballo raye. Entonces ahí se nota bien la diferencia entre el clavo que usamos en la herradura de rayar, que es un clavo bien específico para esta herradura, y un clavo normal, que sí, este clavo normal lo podemos usar en la herradura de rayar, en la herradura de trabajo, perdón, en esta herradura calza perfecto el clavo este, una vez que lo remachemos va a calzar perfecto, y no así este clavo que es el que viene a rayar. Entonces también algo a tener en cuenta, cada tipo de herradura, cada modelo que usemos va con un clavo especial, y bueno, es bueno saberlo para no cometer errores.
Estamos hablando que a este nivel usamos caballos que están compitiendo en la máxima categoría dentro del país, en el freno de oro, y bueno, cada detalle que hagamos suma, y cada detalle que tengamos en cuenta va a sumar y va a hacer que el caballo se desempeñe mejor. Otra cosa que hacemos en varias oportunidades, si sabemos que va a llover, que la pista va a estar con barro, hacemos lo mismo que mostramos en el programa de caballo de polo, hacemos una rosca con la agujereadora, pasamos un macho y usamos un taco a rosca en el talón lateral, ya sea de la pata como también de la mano. En algunas cerraduras de mano usamos también, hacemos un agujero acá, pasamos el macho y usamos un taco porque, ¿qué pasa? La pista con 30 y pico de caballos compitiendo se pone muy muy patinosa, y en ese caso el taco nos ayuda a que el caballo tenga más agarre. Cuando corre la mangueira, corre la vaca, en toda la prueba de figuras necesitamos que el caballo esté bien pisado y bien agarrado. Esta herradura ayuda muchísimo a la hora de rayar y girar y eso, porque no tiene nada que la trabe, pero en las otras pruebas nos puede jugar en contra esta herradura. Entonces ahí le metemos un taco a rosca. Bueno, ya tenemos la herradura forjada para la pata. Hoy Bigote nos hace de modelo, nos va a prestar su pata para que demostremos cómo es una herradura de rayar. Vemos que la pata tiene una forma normal, casi triangular, y lo que hace la herradura de rayar es exagerar las ramas, es que sea bien recto en los laterales para que cuando este caballo meta las patas se deslice mucho más que si usamos una herradura. Ahora vamos a mostrarlo como si en una herradura normal de pata, para que se note bien la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, acá vemos una herradura normal de trabajo, para que veamos la diferencia más que nada, ¿no? Una herradura normal de trabajo copia bien toda la forma de la pata, redondea, se cierra atrás, lo mismo que hace la herradura copiando la forma del vaso, y la herradura de rayar, nada que ver. Es bien derecha, bien recta. Vamos a tener que poner esta pata, esta herradura en esta pata, para ayudarlo a que el caballo... Por supuesto que la herradura no hace toda la magia la pone el caballo, el entrenador, el que lo domó. Todo ese conjunto de cosas hace que el caballo meta las patas, ¿no? No, esto no es magia, no va a ser que el caballo haga un metro más de rayada porque le pusimos estas herraduras. Pero en el complemento, entre todo, entre el domador, el jinete, el caballo, que es la estrella en todo esto, y lo que podamos aportar nosotros, vamos a hacer que este caballo se desempeñe mucho mejor en la prueba. Así que bueno, acá creo que se nota muy bien la diferencia entre una herradura normal y una herradura para rayar, que es lo que usamos en el freno de oro. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido útil la información que brindamos en este capítulo de hoy. Y bueno, los esperamos en nuevos capítulos con Los Equinos TV, y tratando de aportar nuestro granito de arena desde el mundo del herraje para mejorar siempre la calidad y la salud de nuestros queridos caballos, que son el motor que nos mueve en todo esto. Gracias. Si estás buscando comprar o vender tu caballo, ingresá en losequinos.com. Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos, ingresá a losequinos.com. Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa. Losequinos.com, el mercado equino número uno en América Latina. Sport Horse, farmacología equina con experiencia. Calidad argentina de exportación. Sport Horse.
Veterinaria Baldini. Desde La Plata, envíos a todo el país en 24 horas. Veterinaria Baldini. Los ganadores saben de qué se trata. Ahora los dejo con Diego Baldini, médico veterinario, que nos va a dar pautas para el bienestar de los equinos. Buenas tardes, una vez más en esta columna veterinaria en Los Equinos TV. Vamos a continuar un poco como hicimos en el capítulo anterior, de mostrarles, hablarles un poco de los distintos puntos que se tocaron en la infografía de bienestar equino. Vamos a arrancar con el tema de alimentación del caballo. Si bien van a tener algún capítulo que se va a hablar específicamente de alimentación con más detalles, que vamos a tratar ahora es decir simplemente de que tenemos que tener en cuenta que el caballo consume entre 2 y 2,5% de su peso corporal en alimento. Ese alimento, ese 80% por lo menos de ese alimento debería ser de heno y forraje. Tenemos que tener en cuenta que el animal estabulado, el animal a campo, hay por supuesto que hay diferencias y diferencias de acuerdo a la actividad que realice. En lo que es, refiere a la alimentación. Un animal que está a campo, suponer en estado natural, en estado salvaje, como podemos decirle, teníamos que tener en cuenta que ese animal está 16 horas del día tratando de buscar su alimento o alimentándose. Cuando ya tenemos un animal a campo con una buena pastura, ya ese tiempo que está consumiendo alimentos ya se reduce a la mitad del día. El resto se trata de sociabilizarse, de descansar, de dormir o echarse, aunque a campo es a veces muy pocas horas del día que lo hacen. En cambio, en un animal estabulado tenemos que tener en cuenta que ese periodo de alimentación seguramente se acorta a pocas horas. ¿A qué viene todo esto? A que eso hace que no todo el animal, de acuerdo a cómo está, si está estabulado o no está estabulado, cambie su manera de metabolizar el consumo de los alimentos. Un animal estabulado, tenemos que tener en cuenta que en el animal estabulado no cambia la fisiología del animal que está a campo. El animal que está a campo o el animal que está estabulado segrega las 24 horas del día ácido clorhídrico para mantener la digestión. Eso hace que ese ácido clorhídrico que segrega las 24 horas en un animal que está a campo ayuda a favorecer la digestión. En un animal que está estabulado, eso a veces, ¿qué es lo que hace? Es contribuye a producir úlceras gástricas o gastritis al menos. Porque ese estómago que come 2-3 horas luego de que le dan la ración, después no tiene ningún contenido y ese ácido clorhídrico que se está segregando de manera continua hace que sea perjudicial para su propio bienestar. Por eso, a veces cuando uno habla de un animal estabulado, bien alimentado o con todos los suplementos, más que el mejor suplemento, lo que hay que tener en cuenta es el manejo de esa alimentación. No siempre un animal que le demos el mejor suplemento va a estar bien alimentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el manejo es fundamental en cómo darnos la ración, tanto el suplemento como la ración normal. ¿Qué pasa? Un animal estabulado por lo general se le da
en dos veces, en tres veces a lo sumo, una ración. Y esa ración después queda, se la consume en media hora o una hora, y queda mucho tiempo sin la cobertura del alimento en el estómago. Ese alimento o ese contenido intestinal hace que en la mezcla del ácido clorhídrico se metabolice y produzca una buena digestión. Al no tener contenido, por habérselo consumido en una o dos horas, ese ácido clorhídrico hace un círculo vicioso y afecta a la pared del estómago, sobre todo a la porción no glandular del estómago. El estómago del caballo tiene dos porciones, una porción glandular, que es la que segrega todos los ácidos clorhídricos y demás enzimas para la digestión, y otra que es no glandular, que es la que no está protegida, y es donde sucede que ese ácido clorhídrico afecta a esa porción, produciendo las gastritis y úlceras gástricas. Por eso, como un pequeño consejo desde esta columna, es que el animal, tanto estabulado como no estabulado, no lo necesitamos, porque el caballo solo él va a comer si tiene disponibilidad de pasto todo el día. En el caballo estabulado tratemos de que siempre tenga a disposición forraje. Siempre hablo de las 24 horas del día, como una manera de contribuir a un mejor metabolismo de la fibra y de su alimento. Con respecto al alimento, obviamente, el forraje siempre tiene que ser de buena calidad. Tratemos de que siempre tenga forraje a disposición, pero de buena calidad. Muchas veces, se ponen los fardos, se dejan los fardos estabulados, y a veces uno no mira o no tienen quien revise la ración, y hay que prevenir que el fardo no esté ardido, que no esté con moho. Todo ese tipo de cosas con humedad, todo ese tipo de cosas pueden contribuir a que aparezcan cólicos, dolores abdominales, que el caballo deje la ración o que incluso lo consuma y haya hasta intoxicaciones en general. Lo mismo para el caso de los suplementos. Los alimentos balanceados debemos tener que tener en cuenta que muchos tienen contenido de azúcares y de almidón. Tienen que estar bien conservados, porque muchas veces esa mala conservación puede también contribuir a que haya dolores abdominales, cólicos, y eso no le hace bien para andar corriendo con el animal por problemas que por ahí se pueden evitar. Siempre, por supuesto, agua a disposición, el agua debe ser limpia. No tratemos de, si bien hay los bebederos muchas veces a campo, tratar de hacer una limpieza, ¿no? A medida que se va necesitando, de acuerdo a dónde está la localización de los bebederos, a veces se ensucian más, menos, pero el tema es que sea buen agua a disposición y sobre todo que sea agua corriente o que cambien, que sea circulante, es lo ideal. Tenemos que tener en cuenta en la alimentación también, para una buena asimilación de los alimentos, el examen rutinario de la boca. El examen rutinario de la boca es importante porque uno está acostumbrado, la gente de campo está acostumbrado a ver los dientes para saber la edad, para saber la edad del animal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la boca? Hoy, gracias a avances, digamos, de las ciencias veterinarias, ya tenemos por suerte muchos especialistas en odontología equina, y eso creo que sería muy bueno que una vez por año se haga un chequeo, así como nosotros vamos al odontólogo y tendríamos que hacer unos chequeos dos veces al año, aunque sea en el caballo, sería bueno una vez por año para ver el desgaste del caballo. No siempre la masticación del caballo produce un suave desgaste, que ese suave desgaste a veces produce puntas, que esas puntas producen escoriaciones en la mucosa bucal, que hace, o en la mucosa de la lengua, que hace que el animal no pueda comer o no pueda asimilar como uno pretende el alimento. Entonces, muchas veces decimos, el animal no me engorda, le estoy dando el mejor suplemento, buen alimento, y no estamos viendo la raíz del problema, que es por ahí un problema en la boca, una muela en mal estado, algunas caries que se dan, todo ese tipo de patologías de la vía de los dientes o la vía oral, hay que tenerla en cuenta y
revisarlo cada tanto porque les va a hacer ahorrar incluso plata en alimentos. Muchas veces queremos meter con el alimento o con el mejor suplemento, queremos solucionar un problema que no es tal. Entonces, un buen diagnóstico muchas veces genera que uno pueda ahorrar dinero a la hora de tratar un caballo. Bueno, como para cerrar este capítulo, otro paso importante, otro tema importante dentro de la lámina es el cuidado de los cascos. Tenemos que tener en cuenta que un caballo, el casco del caballo, es la base, su sustento, que crece entre un centímetro y medio por mes. El desgaste va a depender de acuerdo si está errado o no está errado. Pero algo fundamental es el buen control de los cascos, la higiene diaria, si es posible, de los cascos, sin ninguna duda, para prevenir la formación de hongos, la formación de grietas, la formación de distintas patologías que a través del casco hoy pueden ser muy sencillas de controlar en una primera etapa. Cuando por ahí no lo higienizamos de una manera correcta o no lo hacemos un desvasado correcto, a la larga nos pueden traer problemas más importantes. Seguramente este tema ya se irá a tratar con algún herrador, que son los que van a saber explicar bien los distintos pasos de un herraje, las distintas maneras preventivas, pero es parte de lo que pusimos en la lámina como para tener en cuenta y que no dejar de recurrir al profesional para el cuidado de los cascos. Por hoy vamos cerrando el tema de alimentación y algo de odontología e higiene del casco. En el próximo capítulo nos encontraremos con otros temas de interés para el bienestar equino. Nos vemos en el próximo programa de Los Equinos TV. Fue un placer poder estar de este lado de la pantalla para seguir compartiendo nuestra pasión por los caballos. Recuerden que pueden dejar su comentario y suscribirse a nuestro canal. Gracias por estar. Los esperamos en el próximo programa de Los Equinos TV para seguir recorriendo juntos.